Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo del Señor. Libre como las aves, libre como el viento. Aleluya. Y ahora que me siento libre, a Dios yo le quiero cantar. Y ahora que me siento libre, a Dios yo le quiero cantar. Esta hermosa alabanza que expresa mi gratitud, a su nombre sea la gloria. Gloria, gloria a mi Jesús. Esta hermosa alabanza que expresa mi gratitud. A su nombre sea la gloria. Gloria, gloria a mi Jesús. Sea bendito su nombre para siempre porque él nos hizo libres. Mi mente estaba cerrada, creyendo en la vanidad, la Biblia no la entendía, vagaba en la oscuridad. Mas un día Jesucristo, mi mente Él abrió por revelación eterna. Sé que Jesucristo es Dios. Mas un día Jesucristo, mi mente Él abrió por revelación eterna. Sé que Jesucristo es Dios. No hay otra manera de entender la unicidad, al menos que Jesús nos la revele por el Espíritu. Aleluya. Él es camino y la vida, también Él es la verdad. Él es Alfa y la Omega, también príncipe de paz, todo demosle le gloria a su hermosa majestad, digamos por todas partes que Jesús es Jehová, todo demosle le gloria. A su hermosa majestad, digamos por todas partes que Jesús es Jehová. Digamos por todas partes que Jesús es Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Único en esencia, Jesús es Dios. Manifestado en carne. Iniciemos en oración. Señor Jesús, poderoso Dios, alabado sea tu santo nombre. Aquí, Señor Jesús, entregamos a nuestro pastor Arbey Bustamante, quien es el que nos va a dar la palabra de hoy. Oh Señor Jesucristo. Todo el poder y toda la gloria para ti, Señor Santo. Tú eres santo, tú eres rey. Utiliza a nuestro pastor, a nuestro ministro, y Bustamante, para que esa palabra poderosa, Señor, llegue a nuestros corazones para salvación eterna. Oh, bendito Padre Poderoso, alabado, alabado sea tu santo nombre. Bendito sea mi Señor Jesús. Santo eres, santo eres. El Señor Jesús les bendiga, hermanos. A su nombre sea la gloria. Hay alguien que esté contento en esta noche? Amén. Amén. Claro que sí. Estamos contentos. Sabemos que él es bueno y qué más y que para siempre es su misericordia y su verdad por todas. Las generaciones. Mi saludo para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Igualmente para los que están conectados, viéndonos y escuchándonos en esta noche. A todos los amigos, bienvenidos en el nombre admirable del Señor Jesús. Siéntense, hermanos, ya han orado. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Bueno, hermanos. Eh, seguimos con el tema. ¿Cómo es que es el tema? ¿Quién me recuerda el tema? Siete pasos a la salvación. ¿Dónde vamos en los siete pasos? ¿En, qué, en cuántos, cuántos pasos hemos dado ya? Nos dicen dos, otros tres, otros cuatro. No, apenas vamos en el tres. Vamos en el tres. El primero es la fe. El segundo es la conversión. Fe, arrepentimiento, conversión. Y el otro ya es el bautismo. En relación con lo que estábamos hablando el domingo, hermanos, sinceramente. ¿Cómo quisiera que estas enseñanzas eh, las, como se dice, las molieran? Es decir, rumiar. Que se fueran a la casa y rumiaran como ovejas. Porque es que de esto depende realmente el crecimiento espiritual del creyente. Una enseñanza puede ser muy bonita, pero de nada sirve si esa enseñanza no se aplica, si esa enseñanza no se vive, porque estas estas enseñanzas tienen como finalidad reflexionar si realmente he pasado por el proceso de lo que es el, la verdadera fe el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión. Porque es que a veces nos estamos llenando como de prejuicios, eh, somos como tan consentidos que no nos pueden eh, decir nada, no podemos oír decir nada, todo nos afecta, todo es un problema. Hermano, esos son niñadas. Yo creo, hermano, que esto tiene que ir más allá hasta que lleguemos a lo que la Biblia dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y no lo toman como un regaño, sino que, hermano, una exhortación que se hace para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El verdadero arrepentimiento lleva a la verdadera conversión. Y decíamos que la conversión es el fruto del verdadero arrepentimiento. Aquí no hay eh, estados intermedios. Que, que, que el nuevo nacimiento es un proceso que, que hay que ir lentamente Que hay que darle tiempo Que porque viene del mundo Y que viene con esto Y que viene con aquello Y que viene con lo otro Que hay que esperar ¿Esperar qué? El que nació, nació Y ya lo hemos comparado de, Como de unas tres maneras Alguien me puede recordar las ilustraciones que hemos dado tocante a lo que es el verdadero arrepentimiento y la conversión. Las ilustraciones que hemos dado. ¿Aló? La muerte. Hemos muerto al pecado, muerto, la muerte del muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, pero ese muerto recibió la vida, Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y cuando recibimos la vida, ¿qué pasó? Hubo otro que murió. El cuerpo de pecado murió. Hemos recibido la vida. Hermanos, esto es tan importante. Vamos a, a, a mirar el proceso aquí aquí tenemos este versículo jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado y aquí explica si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Los griegos estaban buscando a Jesús. Entonces los discípulos fueron y le dijeron: Maestro, he aquí unos griegos te buscan. A lo que él respondió: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego dice, así el grano de trigo refiriéndose a su muerte y refiriéndose a su resurrección. Esa es una ilustración de lo que tiene que suceder en la vida de la persona, porque primero sucede en Cristo. Y luego tiene que suceder en la persona que cree. Estábamos ilustrando, anoche estábamos hablando un poquito de esto. La semilla. ¿Quién es la semiente? ¿Quién es la semilla? La palabra. ¿Y quién es la palabra? No sean tan tímidos. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, la semilla es Cristo. ¿Dónde ha sido sembrada? Tiene que haber sido sembrada en nosotros. La semilla tiene que haber sido sembrada en nosotros. Y esa semilla tiene que germinar. Y esa semilla tiene que nacer y esa semilla tiene que crecer y tiene que dar fruto. Eso tiene que ver con la conversión. Por eso dice, si el grano no muere, a eso se debe. A lo que dice Pablo, vosotros habéis muerto al pecado. También se refiere al nuevo nacimiento. Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algunas cosas viejas pasaron. Ah Bueno, todas las viejas cosas, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. noten hermano, que no hay no hay vestigio de lo antiguo, de lo de lo viejo, hermano. Todo ha sido hecho nuevo. Hay una nueva manera de pensar. No me venga con el cuento que, que así fue mi abuelo, así fue mi papá y así fue mi mamá. No, lo que pasó fue que a mí me violaron, que a mí me hicieron esto y que yo estoy traumatizado y que yo tengo un trauma y necesito una operación psicológica. No, lo que neces necesita es nacer de nuevo. Alabanzas al nombre del Señor. Lo demás son cuentos. Porque la obra de Dios es perfecta. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso Pablo hace esta aclaración. Si pues habéis resucitado con Cristo, madrugué para que se vaya a las ferias de San Pedro y San Pablo. No, no, es que tengo un compromiso con la familia y tenemos que irnos al paseo, al baño, por allá, y, y hay que pasar porque está bien primero la familia. Si pues habéis resucitado, ¿dónde debemos estar? Nótese lo que dice, si sí, pues si en verdad usted es lo que dice ser. Entonces, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y explica el por qué, porque habéis muerto. Amén. ¿Y vuestra vida está escondida dónde? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Pablo le dice a la iglesia la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Deseamos que Cristo es qué? la palabra, es decir, que Cristo more en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Permítame decirles algo. Estaba leyendo un artículo que me pareció muy interesante. Cuando la Biblia, cuando el evangelista Juan escribe ese primer capítulo de su evangelio, especialmente los cinco primeros versículos, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era a la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no, no, que no prevalecerán contra ella. El, el apóstol Juan, porque es que este, esta iniciación de este evangelio es muy parecido a Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra en el principio era el verbo, verbo es logos, logos es palabra. El asunto de Juan, él estaba frente a, un, a uno, a dos pueblos, que son el pueblo judío y los gentiles. Los otros evangelios tenían una dirección especial. Mateo iba dirigido exclusivamente a los judíos. Mientras que el evangelio de Marcos iba dirigido a los romanos. El evangelio de Lucas estaba presentando a Cristo como el Hijo del Hombre. Mientras que Juan no dirige el evangelio a cierto grupo en particular sino que inicia en el principio, porque es un evangelio universal. Pero como el mundo está dividido en esos dos grupos hasta ese entonces, que son los judíos y los gentiles, para los judíos la palabra era esencial. La palabra estaba por encima de todo. La palabra de Dios. Y por eso hay una alusión a la importancia de la palabra de Dios en medio de ellos, de tal manera que se la enseñan a los hijos y se la aprenden de memoria. Y bueno, y para ellos palabra viene y palabra va, porque para ellos esa palabra es muy importante. Pero ¿qué hay de los griegos? Ellos no esperaban a ningún Mesías. Ellos no esperaban ni se identificaban con, un, con ningún Cristo. Mientras que el centro del cristianismo es Cristo. Pero ellos no. ¿Cómo presentarles entonces a Cristo? Resulta que los griegos tenían la palabra en un concepto filosófico. Ellos habían descubierto que el mundo creado, el mundo que existe, tenía un orden especial, que cada cosa estaba en su lugar. Las estrellas del universo, las plantas, las aves, y todo lo que había sido creado estaba en su lugar en una forma ordenada, no era caótico habían descubierto que había algo especial en la palabra. Porque a través de la palabra ellos podían expresar conceptos, ideas, podían razonar, podían comunicarse, ¿no? podían formar un cuadro y luego plasmarlo, dibujarlo, eran amantes de la arquitectura eran amantes de la belleza, de la poesía, del arte, en sus diversas manifestaciones, y que todo eso se iniciaba en la mente, pero que a través de la mente salía la palabra y que la palabra tomaba forma. Ellos descubrieron eso, de tal manera que en algunos escritos, en la filosofía griega, aparece que en, en esa belleza que hay de la, de, del mundo tenía que haber una mente. Y que esa mente tiene que haber hablado y que esa, 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 esa palabra era como magia, que era, era la expresión de algo grande y eso se llamó Dios. Para ellos se llamó Dios. Entonces Juan aprovechó el, el, precisamente el, esa franca que se les presentó. De lo que ellos creían, de lo que ellos pensaban acerca de lo que era la palabra, lo prodigiosa que eran los efectos que producía cuando había comunicación, lo que sucedía cuando alguien expresaba una idea, un pensamiento, y lo llamaron palabra. Entonces Juan comienza para decirles: en el principio, en el principio era la palabra. En el principio era el verbo. Pero resulta que ese, ese verbo, es, ese verbo que es Dios, se manifestó en la persona de Cristo. Entonces, Cristo es el pensamiento de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y con razón, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Alabanzas al nombre del Señor. Porque esa palabra, ahora, la palabra, estaba vivita caminando por el mundo. Porque Cristo es la palabra. Entonces, en Juan capítulo 6. Parece que es el verso 63, si no estoy mal, 62 o 63. Nos dice, el, el anterior al 61. Bueno, está como que está más adelantico. Dice, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son qué? Espíritu y son vida. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, ¿qué recibe? Recibe la palabra. Y la palabra produce vida porque la palabra es vida. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces Pedro dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces cuando usted está atento a la palabra, porque una cosa es recibir la palabra dentro de la mente del hombre natural y otra cosa es conectar. En el espíritu y recibirla en ese ambiente espiritual, porque es allí donde suceden las cosas. Si realmente pasó por el proceso del nuevo nacimiento, fue todo hecho por la palabra. Dios obró poderosamente en su vida. Entonces, hay una nueva vida, hay una nueva criatura. Lo viejo desapareció. Esos resabios, caprichos, inclinaciones tienen que haber desaparecido. Amén. Porque es que es muy raro que yo saludo al que me dé la gana, al que me cabe en el bolsillo. Es que es muy raro que yo esté enojado por X o Y cosa. O que yo quiera imponerme ante esto o lo otro. No, Dios ha hecho un milagro y por eso lo llama ovejas. Ovejas y las mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gracias por esa mente fuerte. Recuerde que la palabra de Dios es vida. Si están recibiendo vida, tiene que haber algo. Si no están recibiendo nada, hermano, siguen más furiosos que uno al sereno. Pero la vida es vida. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Entonces, cuando ya pasamos por todo ese proceso que ya tengo la vida, que ya, como leíamos en Romanos capítulo 6, he muerto. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué hacemos con ese que se murió? Porque hay un muerto y hay un vivo. Hay uno que está muerto y hay otro que está vivo. Hay uno que está muerto que es el cuerpo de pecado. Y hay otro que está vivo que se llama el Hijo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. No sé si será muy complicado. No sé si me estoy dando a entender. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, entramos en esa segunda, en esa cuarta etapa que tiene que ver precisamente con el bautismo en agua. Inevitablemente. Porque hay una nueva criatura. Hay un nuevo ser hay una nueva vida, ya tenemos a quien bautizar. Y yo estaba diciendo que de pronto nosotros nos hemos apresurado mucho con el ánimo de bautizar gente sin haber pasado por el proceso. Porque los que somos testigos del poder del Evangelio Sabemos que una persona, cuando realmente se arrepiente, hermano, par días para verlo diferente. Esa, esa es otra persona. Todo, hermano, lo antiguo pasó, eso se acabó. En la época en que nosotros nos conocimos, yo no sé cuántos habrán de las hermanas de esa época en la época de la moña carriga, esos peinados, esos peinados que se usaban en ese tiempo. Y esos, esos ¿cómo se llaman? Zarcillos, pendientes grandes y bien maquilladas y bien, pues, en la forma del mundo, muy bien presentadas, muy bien adornadas, unos vestidos bien pegados y más arriba de la rodilla y llegaban a la iglesia y no claro a la legua se veía que no eran de la iglesia y de pronto una mujer de esas fue tocada por el espíritu santo y se arrepintió y se convirtió a la siguiente semana esa señora desapareció hay otra persona Adiós maquillaje, adiós vestidos pegados, adiós vestidos cortos, adiós hermano. No sé, pero yo soy testigo de eso. Hoy siguen iguales. Hoy vive lo mismo. A mí me da mucho que pensar. Creo que nos estamos apresurando demasiado. Y la palabra hay que predicarla como es. Hermano, un día yo me voy de aquí, sea para el cielo o para donde sea, pero un día yo me voy. Que queden mis manos limpias de que les he predicado lo que la Biblia dice. Alabanzas al Señor. Que no tiene... No le produce deseo porque no ha nacido, porque es que, hermano, no hay deseo de Dios si no hay nacido, porque es que el recién nacido pide lechita y llora porque no se la dan. El cristiano recién nacido, hermano, se desmorona por las cosas de Dios. Ama, se desespera como el niño. No puede vivir sin el culto, no puede vivir sin alabar a Dios, no puede vivir si no está en comunión con sus hermanos. Hermanos, porque esta es la vida nuestra. Somos el pueblo de Dios. Somos el resultado de la obra del Espíritu Santo. Miremos este cuadro. pasando al bautismo y por qué debe ser bautizado. Decíamos que son siete pasos que obligatoriamente hay que darlas o si no, no hay cielo. Uno, he muerto con Cristo, su sangre me ha redimido. Dos, mi pasado ha sido sepultado. Dios me ha justificado. ¿Cuándo quedo realmente justificado? ¿En el arrepentimiento? ¿En la conversión? ¿O en el bautismo? ¿Dónde quedo justificado? En el bautismo. ¿Por qué en el bautismo? Porque es en el bautismo cuando Dios absuelve nuestra culpa. Cuando Dios nos perdona. Cuando Dios coge el acta de decretos y la desaparece y nunca más se acordará de nuestros pecados. Tres. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Porque, hermano, la nueva criatura comienza su vida en Cristo. Cuando Pedro predicó, nótese lo que le pasó a la multitud. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese cada uno. Si usted me dice que creyó a Dios, que usted le creyó a Dios, el siguiente paso Después de haber creído, es ese. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. O si no está, en veremos. Después del nacimiento, de allí que comenzamos como niños, tomado de las manos de Dios, todo recién nacido debe alimentarse bien para no desnutrirse o morir por inanición. Todo recién convertido debe acudir frecuentemente a recibir enseñanza y de esta manera lograr los conocimientos necesarios para el desarrollo normal de la vida cristiana. Esto quiere decir que debe leer estudiar las escrituras, aprender de memoria textos de la palabra que le ayuden en un determinado momento en una dificultad. El niño comienza su etapa y el Señor dice, si no recibiereis el reino de Dios como un niño, no entraréis en él. Si usted se las da ya de todo, uh, llegó ayer. Y porque tiene algún conocimiento, ya se la sabes toda, ya. No, así tenga 40 o 50 años. Hermano, no sabemos nada. Ni tenemos derecho. El único derecho lo tiene Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso la recomendación será siempre esta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda, todas tus fuerzas. ¿Qué significa eso? Que es por encima de papá, por encima de mamá, por encima del trabajo, por encima de lo que sea. Primero amarás a Dios. Él es el primero en todo, en toda circunstancia, en todo momento. Él es el primero. Hay que examinar entonces qué está ocupando el primer lugar. ¿A dónde corro con más diligencia? ¿A qué me, a qué me le estoy ofreciendo un sacrificio? ¿A, ¿En qué me estoy desgastando la vida? Si me la estoy desgastando para mí mismo, porque me quiero mucho, o la estoy desgastando sirviéndole al que me amó, al que murió por mí en la cruz del Calvario. Porque Él es primero. Sobre todas las cosas lo amarás. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué hay cuando entramos a las casas de los creyentes? ¿Qué es lo primero que pueden ver nuestros ojos? Y con esta recomendación, porque tenemos que explicar la razón del bautismo, esta recomendación solamente esfuérzate, porque a veces nos da la pereza. El sueño, el cansancio, la fatiga, eh, los pretextos. Ah, es que yo leo y no entiendo. Ah, es que me canso, me duelen los ojos, me duele la cabeza. Se me llenan los ojos de lágrimas, se me confunden las letras. Entonces, yo, yo mejor no leo. Por eso dice: esfuérzate y sé muy valiente cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es para nosotros. Pero hágalo como Él dice. ¿De acuerdo? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bueno, no se en el próximo capítulo. Estamos en el cuarto paso, estamos empezando, estamos en la parte introductoria. Si ya nació, hay que bautizarlo. Si no ha nacido, no hay a quien bautizar. Y sería muy triste tener que, tener que bañarlo, poniéndose a bañar en casa. El bautismo tiene importancia. Cuando esto se hace conforme a la palabra, en la fe del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios. Hay que meditar, hay que pensar. Oiga, yo si sí pasaría por ese proceso, te vuelva el cacete, a ver. Amado Señor y Padre Santo, Gracias porque me permites presentar tu palabra. Oh Dios, tú me dices, la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, cumplirá el propósito por el cual la mandé. Ahí está tu palabra, Señor. Que ella siga corriendo, siga fluyendo en cada vida, en cada corazón, para provecho, para el bienestar y el crecimiento de nuestra vida cristiana. Bendice, Señor, tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice, Señor, a los que han creído a la palabra y se han esforzado, Señor, para vivir en ella. Te lo ruego en el nombre de Jesús el Señor. Amén.